de más 7 goles. El segundo partido lo ganó la Palma City y quedó con 2 puntos con una diferencia de menos 1. El equipo de Quebrada Nueva está también con 2 puntos con una diferencia de más 1 y el equipo de Barrio Bueno no ha ganado, tiene 0 puntos. Entonces, hasta este momento, jugándose 2 fechas, pasaría a la final la Palma Inter contra Quebrada Nueva, pero queda la última fecha donde se va a definir todo. Entonces quedan convidados para dentro de 8 días. Seguimos a las 3 de la tarde, la próxima fecha va a ser a las 3 de la tarde y nos quedamos disfrutando el partido de estos niños. Este es un torneo que organiza Robinson Solís y mi persona, Julián Franco, con el apoyo aquí de todo el equipo. Yo le gusté eso. Bueno, muchas gracias. Total Jaime H. Caicedo, encuentro de estos futuros profesionales del fútbol colombiano y internacional, se encuentran hoy en el Coliseo Héctor Arbeláez Segura de La Paila. Este evento lo organiza y patrocina Robinson Solís y Julián Franco, líderes de la comunidad de La Paila. Así que no se olviden compartir este en vivo, este video. Muchas gracias a todos los seguidores que nos ven en todo el mundo y seguimos creciendo y seguimos transmitiendo, informando, compartiendo las cosas buenas que pasan. En un pequeño corregimiento de 12.000 habitantes, La Paila, la tierra más dulce de Colombia para el mundo. Caicedo convierte el primer gol 1-0 a Club Calidad Total. Este partido está interesante, emocionante, amigos. No se olviden compartir este video. Thank you.
Bueno, amigo, un saludo al ingeniero Robinson Solís y a Julián Franco, organizadores y patrocinadores de estos eventos deportivos aquí en La Paila. Bien, Juan Pablo. Matías, lo van a jugar ahora.